Fue internacional con la selección absoluta de atletismo femenino en más de medio centenar de ocasiones, 30 veces campeona de España en diferentes pruebas. Ha participado además en distintos europeos, en las Olimpiadas de Seúl y en el Mundial de Roma. Son solo algunos de los éxitos de esta deportista salmantina, que ha entrenado también a grandes atletas de la ciudad y que ahora está al frente de un club en el que ya comienzan a despuntar otras promesas. Nuestra invitada de hoy ha sido una de las mejores embajadoras de Salamanca y por eso es medalla de oro de la ciudad. Y una de las instalaciones deportivas de Salamanca lleva su nombre. Hoy cocina en Por Mis Fogones, Rosa Colorado. Para la receta de hoy necesitamos berenjenas, tomates, cebolla, calabacín, setas, queso de búfala, aguacate, tomate seco, tomate cherry, nueces, aceite y sal. Buenas noches, bienvenidos, pues ya lo han visto, hoy visita nuestra cocina, hoy va a estar aquí con nosotros en Por Mis Fogones, la deportista más importante de Salamanca y una de las más importantes del atletismo femenino, también de España, incluso a nivel internacional. Buenas noches, Rosa. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, Lidia. Rosa, bienvenida. Buenas noches, gracias. Has visto qué invitados te traigo de lujo, ¿eh? Amén. Y además, a Rosa ya la conocía, porque su familia era mi vecino y ya la he visto varias veces por el edificio. Les digo hola, buenas tardes, más así tan cerca así, pues... ¿Pero a quién no conoces tú y quién no te conoce a ti? ¿Sabes cómo decía en mi casa? No. Yo en mi casa soy muy conocido. No, y en la banca entera, porque vamos... Bueno, ¿qué les vas a hacer hoy? Mira, hoy como venía Rosa, digo yo, hombre, voy a intentar hacer un plato que sea, que no sea demasiado carnes y así, ¿sabes? Un poco más sano. Digamos, ¿vale? Bueno, pero la carne entonces, también es necesaria, ¿no? También tenéis introducir sí, la claro, carne claro, en la deportista. Sí, vale. Sí, como este plato nunca lo tenía hecho, digo, voy sí, a aprovechar. Sí. Y vamos a hacer humilojas, ¿vale? Humilojas de verdurita a la plancha, con calabacín, con berenjena, cebolla, setas, tomate, ¿vale? Y después le vamos a poner también un poquitín de queso de búfala. Mira, un poquitín de queso de búfala. Y vamos, al final, vamos a hacer unos crujentitos de jamón para ponerlo así por arriba para dar otro brillo, ¿vale? Qué buena pinta. Y tenemos aquí una vinagreta, ¿vale? Una vinagreta que he hecho... Ah, que ya la has hecho. ¿Cómo la has hecho la vinagreta? Mira, le he puesto aguacate picadito, tomate cherry... Aguacate, tomate... Nueces... Sí. Tomate seco... Sí. Aceite, todo sal... Todo picadito, ¿no? Sí. Y le he dejado macerar, ¿vale? Para ahora cuando... Es mejor que esté avanzando. O sea, todo picadito y se deja ahí y le has echado el aceite y ya está. Y después luego, cuando montemos el plato, cogemos un poquitín de estas verduritas y las nueces y le echamos un poquitín por arriba. Y esa vinagreta nos vale para cualquier tipo de ensalada y para... Sí. Oh, qué bueno. ¿Vale? Vale, pues entonces... Y manos a la obra. Nos vamos a lavar las manos. ¿Y qué quieres que te vaya haciendo Rosa? Ahora le voy a poner a Rosa a partir... Ah, y luego vamos a hacer una tapita. Ah, la tapita. Yo tengo una batata cocida. Vamos a hacer, como llaman en mi país, al murro, al puñetazo. Que se cogemos las patatas, pumba, y las marcamos y vamos a hacer estos filetitos. Yo no lo conocía. No, yo tampoco. Tipo un velero, con una salsita de ajo brasileño. Y está ya cocida, me has dicho, la patata. La patata está cocida. Patata cocida, ¿cuánto? Bueno, hasta que se cueza y ya sí, está. Unos 25 minutos más o menos. Vale. Y luego es solo hacer esto, mira. Ah. ¿Vale? Ala, y la marcamos en el sartén. Sí, sí. Bueno, luego nos lo vas contando, ¿vale? Sí, sí. Esto pues es para entonces, la tapita. Mira, Rosa, nos vamos aquí lavando las manos. Sí. Yo te doy el papel para que te seques. Y dinos qué vamos haciendo, Luis. Pues mira, voy a lavar estas verduritas. Sí. Y Rosa me las va partiendo. ¿En trocitos sí. o en...? Como me digas tú. Con rodajitas. En rodajitas, sí. Guay. Mira, ¿gordas o finas? Vamos a hacerlas más finitas, mira, Rosa. Ahí tienes para tirar. Vale. Mira. Esto lo dejamos. Voy a lavar yo así, ahora. Rosa. Vale. Mira. Qué bien. ¿Vale? Y me las vas poniendo aquí. Okay. ¿Vale? Y yo las voy marcando en una sartén. Uh-huh. Y de momento te va cortando esto. Sí. Voy a poner el fuego que se vaya haciendo. Vale, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Marcar las... Todas las verduras. Vamos vale. a marcar todas las verduras. Pero solo marcarlas, porque luego van al horno.
No, ya las... sí quedan. Que esté la verdura que no esté ya pasada, que esté crujentita. Vale, ¿vale? Sí. Vale, pues las va... Y el calabacín y todo, ¿no? Sí, todo. Vale. Yo voy haciendo... ¿Cómo corta este cuchillo? Corta bien, ¿eh? Sí, ten cuidado porque es el cuchillo de Luis. Le has dejado tu cuchillo, Luis. Sí. No tiene mérito eso, ten cuidado que esto corta todo. Bueno, Rosa, ayer cuando estaba preparando la entrevista, nada más poner tu nombre en Google y ponía mito viviente del atletismo español. ¿Qué supone para ti eso, mito viviente? Es que no se te puede definir mejor, ¿no? Me suena un poco raro, pero bueno, pues sí, la verdad que bueno, no sé, yo tampoco creo que sea... Hombre, lo mito, o sea, viviente sí, porque como vemos está fenomenal. Y espero que por tiempo. Y por mucho tiempo, porque... Y en buenas condiciones. Sí, sí, en muy buenas condiciones. Pero lo de la palabra mito, sí, ¿qué, bueno, qué supone para ti? Pues no sé, es como que hablan de otra persona, ¿no? Porque tú además eres muy tímida, ¿no? ¿Alguna vez también has hecho... Bueno, soy tímida, sí, un poco. Tampoco me gusta mucho porque, no sé, no creo que sea tan importante... Como para que... ¿No te parece de verdad importante todo lo que has conseguido? Yo es que como lo he conseguido gustándome tanto, yo no le veo mérito, ¿sabes? Mérito de sacrificio, pero creo que como cualquier otra persona en su profesión que se dedica y que consigue cosas, pues que a lo mejor no todo el mundo las consigue, ¿no? Pero creo que sí, bueno, sacrificio, bueno, no sacrificio, es que yo realmente he disfrutado mucho con lo que he hecho. Hombre, para conseguir esos éxitos hay que disfrutar, ¿verdad? He disfrutado, he vibrado mucho, a mí es que el atletismo me llena mucho. Y ahora con la faceta de entrenadora, bueno, ahora no, que llevo sí, prácticamente ha ido de la mano, sí. Pues cuando consiguen cosas y sobre todo cuando se sacrifican y se entregan, porque a mí no me sirve un atleta con muchas condiciones, ¿sabes? Me sirve un atleta que quiere superarse. Y que es constante. Que es constante, porque el atletismo no tiene otro camino que la constancia y los años de dedicación. Decía que eras tímida porque también alguna vez he leído en alguna entrevista tuya que cuando te aplaudía la gente, que sí que se oyen los aplausos desde la pista, y que cuando te aplaudían te daba vergüenza y querías en ese momento desaparecer. Pero... Mucha, sí. Yo lo único que quería es cuando me salía algo bien, estar en mi casa y reciclar todo, porque son unas emociones que tienes que controlar, porque si no... No. Cuando consigues esos no éxitos persona. Tan importantes que has logrado tú a lo largo de tu trayectoria, los que vamos a ir hablando durante todo el programa, también he leído que te daba como un bajonazo. Que, sí. ¿Cómo vivías ese momento de explosión y de golpe? Pues siempre me venía un bajón porque decía, ¿y ahora qué? Me duraba 2 días, ¿eh? Luego hasta que volvías a entrenar. Pues ahora a superarlo otra vez, ya está. Pero sí, era un bajón. Yo no sé si a la gente le pasa, pero a mí, cuando haces un esfuerzo muy grande por conseguir una cosa, luego te queda como un vacío, como decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? ¿Después de esto qué? ¿Sabes? Pero se me pasaba esa vida. No, ya, y te volvías a sobreponer para el siguiente sí, sí. Éxito. Te la corto también. ¿La cebolleta también te la corta? Sí. Igual, así. ¿Y el ¿Cómo tomate? La corto tú? Espera, ahora te doy... ¿Lo pelo el tomate? ¿O así? Mira, el tomate también... Vamos a hacerlo. Ah, no, porque si querías lo pelaba. Es que ya no me deja hacer nada, mi Luis. ¿Así? Antes me dejaba ayudar, ahora ya nada. ¿Así? Porque quiere que los invitados se impliquen bien. O sea, el tomate así como tú sí. Lo has hecho. Sí. Vale, ok. ¿Cómo empezaste y por qué empezaste a hacer atletismo? Pues mira, yo empecé a hacer atletismo en la Escuela de la Merced, que es ahora la Facultad de Matemáticas. Sí, Ahí era una escuela de prácticas y había una profesora que se llamaba Toñi, que era nuestra profesora de gimnasia y era atleta. Entonces yo oía, bueno, yo hubiera sido atleta como hubiera sido gimnasta, como hubiera sido cualquier cosa. Yo lo único que me encantaba el ejercicio, me encantaba moverme. Y entonces siempre desde los 11 años estuve detrás de ella, diciendo que me llevara al cross, que me llevara al cross. Y ella me decía, no, que eres muy pequeña. Hasta que un día lo conseguí y corrí un cross, lo más horroroso de mi vida. ¿Por qué? Porque lo pasé fatal. Pero quedé quinta y mi amor propio me dijo, la próxima vez... Cuarta o tercera. Tengo que hacerlo mejor. Y corríamos solo los domingos. Y al domingo siguiente me fui, me acuerdo que me fue a ver mi padre, y cuando me iba a ver mi padre o alguno de mi familia me ponía súper nerviosa. Y dije, gano, y me caí justo en la meta. Y gané la competición, digo, esto es lo mío.
no el cross, pero esto es lo mío. Aquí, ¿sabes? Fue... O sea, que con 11 años, súper jovencita. Sí, sí, sí. Eras una niña. Y ya después, ¿cómo fuiste dando el paso para ser profesional? Y después, claro, pues nada, después pues empezamos, al año siguiente ya corría más, ya me captaron, o sea, porque todos los atletas de Salamanca salían del cross, de los escolares, de los juegos escolares. ¿A qué colegio ibas tú? A la Merced. Ah, claro, señor. Y entonces, pues ahí empezamos a entrenar, entras en un ambiente de... Haces un grupo de gente que te llevas bien, que tal, te enganchas, y luego vienen las pruebas al aire libre, que eso ya fue la pera. Eso ya fue, para mí fue increíble. ¿Qué quieres que te haga? Mira. Tú manda que... Tú habla. Que Rosa es una mujer muy bien mandada, ¿no? Es todo lo que ha conseguido. Es muy obediente y sigues mucho la... Así, ¿no? Sí, ¿y esta, Rosa? Igual, así. ¿Así de gordo? Sí. Para que no se desmonte. Vale. Vale. ¿Y, entonces, ¿y qué estás haciendo, Luis? ¿Ahora las estás pasando? Marcando toda la gordurita. Vale. ¿Vale? No le has hecho ni sal ni nada, ¿no? No. Solo una gotita de aceite. No. Solo un poquitín de sal. La vas marcando. Vale. Entonces empezaste, viste que esto era lo tuyo. ¿Y cuál fue tu primera competición importante? Todas, claro. Fue con la liga del club, de la Unión Deportiva Salamanca. Salto de altura. Porque no me dejaban correr la prueba de 400, que era mi prueba, la velocidad. Y bueno, pues altura y lanzamiento de jabalina. Que por cierto, fui una de las mejores promesas españolas de lanzamiento de jabalina. Fíjate. Que yo con 14 años lanzaba 33 metros, que eso era... Y sin tener ni idea, claro. Vamos, que si te lo llegas a proponer... Todo de pura fuerza y ganas, simplemente eso. Y bueno, pues ya cuando empecé a correr 400, pues ya fue, pues eso, era mi prueba. Velocidad, 200, 400, 100 metros también corría y no lo hacía mal tampoco. Y ya me enganché, pero vamos. Y al final conseguiste, a lo largo de todos estos años, más de medio centenar de participaciones con la selección absoluta. Sí, 30, bueno. 30 campeonatos de España. Sí, entre pista cubierta y al aire libre, sí. Se dice así de pronto, 30. 30 campeonatos de España, sí. Y luego dice ella que bueno, que lo que consiguió tampoco y luego, es para tanto. Y luego también, pues... Y ahora hablamos que fuiste a Olimpiadas y todo eso, pero así, en principio, 30 sí. Campeonatos de España... En diferentes pruebas, además, porque lo conseguí en 200, en 400, 400 vallas, 800... ¡Madre mía! Y pruebas combinadas. Cuando eran pentatlón, que eran 5 pruebas, y cuando fue heptatlón, que es la de ahora, la competición que hay ahora, que son 7 pruebas, pues ahí fui campeona de España 2 veces. Y para conseguir todo eso, por supuesto tú, claro, pero supongo que tendrías ahí un entrenador. Sí, yo entrené con Toñi, entrené con Carlos en un principio, con Carlos Gil. Luego pasé a entrenar con Sánchez Paraíso. Luego dejé de entrenar con Paraíso en mi época final ya hacía 400 vallas y empecé a entrenar con Carlos otra vez. Y ahí con él me pasé al 800 por un problema de lesiones y pues luego después ya lo que fue. Nada, luego ya todos los campeonatos para ti. También participaste en el Mundial de Roma, ¿puede ser? Sí, en el Mundial de Roma. En varios europeos. En el Mundial de Indianápolis en pista cubierta, en europeos de pista cubierta. Y en las Olimpiadas. Y en las Olimpiadas de Seúl. Que eso fue mi puntilla. Eso, que lo que es vivir en la Villa Olímpica, eso es lo más emocionante que has vivido, ¿no? Porque ¿qué tiene la Villa Olímpica y qué tiene ir a unas Olimpiadas cuando ha sido a todo lo que se puede ir? Mira, yo tenía 2 atletas que al final fueron olímpicas, bueno, tuve 3 atletas olímpicas, Cora Olivero en 400 en Atenas y Teresa Recio y Beatriz Santiago en Sydney. Ahí en Sydney fui de entrenadora. Era la primera mujer entrenadora porque se lo pregunté al secretario de la federación en una reunión que tuvimos los entrenadores y le pregunté, ¿alguna vez habéis tenido una mujer entrenadora en una Olimpiada? Dice, no, eres la primera mujer. O sea, que haciendo historia también ahí. Y luego no quieres que te llame el mito. Y bueno, y ellas me decían, joder, ¿por qué tiene una Olimpiada? Digo, la pera. O sea, no te puedes imaginar,
Tenía que haber olimpiadas en el mundo muchas, porque es que es una fraternidad con todo el mundo te es amable, todo el mundo es... Claro, es vivir en una ciudad durante una ciudad, un mes. Sí, claro. Es una ciudad olímpica donde te trasladas en autobús, claro. Sobre todo en Sydney, que ya fue más adelantado, te trasladas en autobús y vas a los comedores que tú quieras, porque hay un montón de comedores donde dan todo tipo de comida de todo el mundo, o sea, para que tú escojas lo que quieres comer y demás. Y bueno, es una pasada. Las casas deportivas también, si te patrocina alguna, te dan ropa exclusiva de esa Olimpiada y todo eso. Y aunque vosotros, tú concretamente, eres un mito y eras Rosa Colorado, supongo que allí en la Villa Olímpica también verías gente deportista, claro, que no pensabas conocerlas así en persona. Mira, ¿no? Yo cuando fui a Seúl, me pasaba todos los días... Pero un segundito, ¿qué quieres que te haga? ¿Esto se me lo puedes pelar, finito. Rosa? Pelar. ¿Me lo puedes pelar? Ah, con perfecto. El pequeñito, por favor. No te cortes, ¿eh? ¿Cuándo fuiste a Seúl? Yo cuando fui a Seúl me iba a la pista de calentamiento a ver entrenar a los americanos, a ver entrenar al brasileño de 800 que tenía el récord del mundo en ese momento. Entrenaban a horas despectivas, cuando la gente estaba comiendo, para no encontrarse con nadie, para estar tranquilos. Yo me pasaba en la grada todo el tiempo, yo entrenaba y luego me iba allí. A verles, impresionante. Qué un espectáculo. Yo decía, claro, esto no regala nada a nadie, esto hay que currárselo mucho. Y me convencí de que había que entrenar, y que entrenar, y que trabajar, y que trabajar. O sea, es la conclusión que saqué, porque había gente, jo, es que tú eres muy machacona, o es que tú no sé qué. Y dije, si es que yo lo miro por mí, si es que es cuestión de estar aquí, dale que te pego todos los días. Y ojalá que las lesiones te respeten, ¿sabes? Porque la lesión es el problema del atleta. Porque te frena todo el trabajo que has hecho, tienes que volver a empezar desde cero, y eso pues mentalmente te deja muy, muy tocada. Y muy importante el apoyo también de la ciudad en la que vivas, porque por ejemplo, vosotros hace ahora 4 años aproximadamente se inauguraron la pista cubierta de la Alajuela, pero hasta ahora habéis entrenado en salas bajas en el Helmántico, en unas condiciones sobre todo de frío, condiciones, ¿no? Eso es importante también, tener, hombre, que te apetezca ir a entrenar. Es importante, pero también yo pienso que las ganas de la gente supera todas las cosas, como por ejemplo ahora en la pandemia, hemos estado entrenando en sitios, o sea, tenías que montar el trabajo en cualquier otro sitio y la gente, la verdad es que ha respondido muy bien, porque si no responde la gente ya esto ya, pero sí, Salamanca además es una tierra de velocistas, cosa que suelen salir de gente de climas cálidos, donde la temperatura no sea tan baja, los inviernos no sea tan, sí, pero sin embargo salen atletas velocistas, más que fondistas, que sería lo lógico, ¿no? Pero yo creo que también lo hace la raza. De todas formas, te iba a decir, es que el atletismo en general aquí en Salamanca, vaya nombres, porque llevamos mal el programa y los nombres que has dicho, Carlos Gimper, bueno, Rosa Colorado, Sánchez Paraíso, Beatriz Santiago, Tere Recio, madre sí, mía, sí. Sí, Antonio sí. Sánchez. Antonio Sánchez y muchísima gente muy buena. Y muchísima gente que destaca más, pero es que la gente que estaba detrás también estaba muy bien. Yo me acuerdo que cuando íbamos a los campeonatos de España, íbamos en autocar de 54 plazas. Madre. Un campeonato de España desde Salamanca. 54 personas en un ¿sabes? Campeonato. Para un campeonato de España. Eso quiere decir que tienen que hacer mínima para el campeonato de España. Y las mínimas no son baratas. Y a mí me da pena ahora porque hay muchos clubes dispersados y yo siempre propuse, era una de las cosas que había propuesto cuando en la época de que yo fui concejala, el aunar, el hacer un club fuerte, ayudar a las escuelas, ayudar a los monitores en su formación, para que realmente saliera un club fuerte, pero un club fuerte absoluto y un club fuerte junior, ¿sabes? Aunar el trabajo para canalizar todos esos trabajos que hay alrededor, captar a los entrenadores. Muy bonita, pero que claro, ahí tienen que entrar patrocinadores y tienen que entrar más gente. Mira, la semana pasada, Álvaro de Arriba. El chaval de España. Sí, Álvaro de Arriba quedó campeón de España. De aquí, ¿cómo se llama? De Fuente San Esteban, ¿no? Sí. Y la verdad que es una alegría en Salamanca. Pues yo me llevé mucha alegría porque... corrió la semifinal y lo vi que el planteamiento de la carrera se estaba, digo, como salga así no gana, ¿eh?
Eso sí, salió como tenía que salir, tirando de la carrera, o sea, sin problemas. Ver, claro, con la visión tuya. Genial, yo me alegré mucho por él. Pues mira, ves, Álvaro de Arribas, ¿verdad? Que no me lo vemos entrenar nosotros todos los días ahí en el... Sí. Y ¿Cuándo ves una carrera que salen de meta, no? Y tú empiezas ya los primeros metros. ¿Tú cuando los ves, a tu mente ya viene... Y este va así, este va, otro va, el otro se va a quedar. Y está empezado muy fuerte y este se va a quedar para atrás, ¿no? Y más si son atletas que entreno yo. Como hace dos semanas el Campeonato de España Promesa de Sub-23. Un atleta salmantino que nada más que le vi correr en la semifinal, dije este... ¿Cómo se llama? Para que ya nos vayamos fijando. Alejandro González. Alejandro González. Quedó subcampeón. Hemos tenido muy buenos atletas, tenemos muy buenos atletas, pero también hay muy buenos promesas, ¿no? Sí, sí. Buenas promesas. Sí, buenas promesas y además con proyección, con gente muy joven que está empezando a entrenar ahora duro, porque es lo lógico, han tenido una formación de preparación, ahora están entrenando duro y creo que harán grandes cosas. Bueno, este año ya hubo un campeón de España junior de 400 vallas, claro, si es que también es... lo entreno yo. Y medalla de bronce, este chico también. Te falta mucho todavía para jubilarte, pero es que no te vas a poder jubilar. Te dan mucha caña, ¿no? Sí. Hombre, ¿tú qué crees? Para conseguir... trato con mucho cariño, ¿eh? Bueno, me soy de mano con dura, de guante... Sí, de guante duro. No sé cómo se dice, pero te hemos entendido, sí. Luis, has ido haciendo, claro, es que nos emocionamos. ¿Qué hacemos aquí esto? Mira, yo he encantado de ir cocinando. Voy marcando las verduritas. Vale. A las berenjenas, cuando las hagamos en casa, no echarle mucho aceite. Porque, sí, la porque lo que has echado todo así es spray, es aceite, ¿no? Sí, es aceite. Ah, más en vez de echar a chorro, le echo un poquitín solo para que quede dorado, porque si no, esto es una esponja y chupa mucha grasa. Entonces, solo un poquitín. Qué bueno, porque... mira. Vale, lo estás pasando todo y el tomate también lo vas a pasar. Sí, ¿no? También lo voy a pasar. Vale, pues mientras que acabas de pasar eso, como tenemos que hacer dos pausas para la publicidad, nos vamos, hacemos nuestra primera pausa y enseguida volvemos. Ya estamos, Luis, ya estamos, vale. Que ya hemos vuelto a la publicidad, como escuchaban, estaba hablando Luis con Rosa, que si le gustaba el jengibre, que era esto, y también lo vas a pasar por la sartén. No, se lo vamos a poner en... Mira. Ese movimiento hacerlo. Que tiene, eso Luis, ¿verdad? Eso me encantaría a mí hacerlo. Ya Rosa. No se puede ser perfecto. Rosa, toda la vida no. Te voy a decir una cosa, ojalá... Yo salir a correr media hora al día, ojalá. Oye, todo es proponerse. Ya me dice ella. ¿Tú antes hacías mucho deporte? Sí, también pues es verdad. Pues estás a tiempo. Yo que no lo he hecho nunca, pero voy a volver otra tú... vez, voy a volver. Venga, pues a ver si es verdad. ¿Y qué hace con esto? Eso se me termina de picar este también. Vale, no falta que lo hagas como él, ¿eh? Despacito. Que esto tiene un peligro, este cuchillo. Vamos, pero ya se ve que a ti te gusta lo de... A mí las manualidades me dan bien. Oye, pues no, mira, Luis, te lo estás perdiendo. Mira cómo te lo está dejando, ¿eh? Y además... Es que ¿sabes lo que pasa? Cuando una persona en su trabajo es muy perfeccionista... Sí. Y después lo aplica todo en la vida lo aplica... Vale, te lo echa ahí. ¿Y con el queso tiene que hacer algo? Sí, ahora cuando termine... Mira, esto me lo pones aquí, Rosa. En ese cuentito. Y le vas a echar un pelín de aceite. Un pelín. Un pelín de aceite y tengo aquí un pelín solo, un limoncito que he traído de mi pueblo, un pelín, así, ¿vale? Y ahora el aceite para la hora de la comida es lo mido por cucharas, dos cucharas al día, una por la mañana, otra por la... y con la cáscara vas sacando así. Okay. ¿Toda la cáscara? ¿Todo el limón? No. No, un poquitín, que le vamos a dar un... Un qué rico, toque, ¿no? Le vamos a dar un toque. Esto de limón asiático. Es una pasada. El cambio que pegan las cosas. ¿Y has visto cómo huele ese limón, Rosa? Sí, sí. Esos son los limoneros de mi madre, que he ido al pueblo. Ah, coño. Y siempre cuando voy traigo limón, naranja. Ah, que pensé que lo decías de broma. O sea, que no, de verdad. No, 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 es verdad. Huele, ¿eh? Mira, huele. Es verdad, que huele incluso en la mascarilla, es verdad. Vale, y una vez que te ha hecho esto de limón, es para luego ya seguir hablando, que si no nos perdemos pues, la receta. Vale, Rosa. Vale. Vale, mira. ¿Ves? Si es que les das unos toques, Luis,
que no cuesta nada darlos, pero que luego te cambia toda la, sí, toda la receta. Yo pienso que ¿sí? El jengibre y así la piel de limón le va a dar un buque de frescura, claro. un buque asiático, ¿sabes? Así un poco, me mueves un poquitín. Diferente y tu toque personal. Y continuáis. Ya solo te quedan los tomates, ¿no? Sí. Oh, qué buena pinta tiene esto, ¿eh? Eso es lo más rico que hay. Sí, y además sano, ¿has visto? Me encanta. Mira, aceite, en vez de echar a chorro, sí, se tiene eso y fuera. Vale, gastas poco aceite. Es que Luis, es toda alegría y todo, da gusto venir aquí a trabajar contigo, hijo, de verdad. Nos vamos con una energía que vamos. Y ya tenemos las verduras. ¿Y qué? Es para ver si puedo seguir hablando, porque ya sabes que yo me pongo a hablar y me emociono, y si no... Mira. Ay, cómo huele limón ahora, sí que, ¿eh? Y la mezcla, ¿sí? Me picas el cilantro. Eso, igual que antes, ¿no? Sí, muy picadillo, y lo mezclas ahí con la... Con el jengibre y el limoncito. Cuidado con las sillas, apártalas así para atrás como hace él. Sí, sí. Ya se ve porque tú eres, madre mía, súper metódica y súper perfeccionista, ¿eh? Oye, Rosa, ¿qué sentías cuando sonaba el himno de España? Porque tú habías ganado. Mira, cuando suena el himno de España, estás tú ahí. Yo, esto de cuando dicen lo de la bandera y todo eso, realmente a mí me emocionaba mucho. Bueno, yo creo que a mí, a todo el mundo que estaba. Yo me acuerdo de un año que estuve lesionada. Y la Federación Española en ese momento, pues no sé, había un presidente que me tenía mucho cariño y me llevaba como capitana a los encuentros internacionales. Y a mí me emocionaba más todavía, sin ir a hacer nada, yo decía, joder, es una sensación, no sé. Luego escuchas eso de cuando hay gente que el himno nacional, la bandera, no sé qué coño, si es tu bandera y es tu himno. Sí, que no tiene nada que pero ver. Pero si es que como te de... tienes que sentir orgullosa de escuchar eso, en cualquier, y encima si es en el extranjero, más todavía. La verdad es que para mí era súper emocionante. Era una de las partes de la competición. Bueno, y la Olimpiada ya con la bandera allí. Y el desfile, la claro. La olímpica y eso es. Eso es, bueno, de aguantar casi 3 horas en una zona de calentamiento hasta que todo el mundo te da la salida y todo eso de toda la gente que madre, va allí. Madre, se me está poniendo a mí la cara, así como me está entrando solo de imaginármelo, o sea que... Es muy emocionante. Y entonces cuando mis 2 atletas estuvieron en la Olimpiada, bueno, las 3, porque luego Cora también me lo decía, joder, Rosa, ahora me doy cuenta por qué me decías, hay que estar allí. O sea, es que yo no puedo explicarlo lo que se siente estando en una Olimpiada. Y yo creo que es el sueño de cualquier deportista. Estar. O sea, ya no es sacar medalla ni nada, es estar allí. O sea, hay gente que le es más fácil, ¿no? Estar por sus condiciones físicas, de estar en una Olimpiada, sacar medalla. Pero el que no está en esas condiciones, que va con gran esfuerzo a conseguir la mínima. Y en España la verdad es que era bastante exigente porque te la hacían repetir 2 veces y tal. O sea, cuando ibas allí ya ibas fuera de juego, ¿sabes? Pero bueno, y pues eso, que se valoras, aprendes a valorar también cuando ves a un gran jugador de algo dices, y los otros también. ¿Sabes? Que es pues eso, una forma de ver que no solo es uno, sino hay mucha gente que se está esforzando por conseguir las cosas. Y muchos deportes, no solo el fútbol. Y muchos deportes, que eso es una, en la Olimpiada claro, es una maravilla. Claro, porque ahí te vas todos. A ver todo es, claro. Es que juega España en baloncesto, para allá todos. Que juega España, todo. Eso es súper entretenido. Claro. La verdad es que a veces hasta incluso, yo me acuerdo con Terry y con Bea, nos íbamos a entrenar a una pista que estaba a 20 kilómetros, pero estábamos solas prácticamente, bueno, y algunos rumanos que también habían visto que se entrenaba bastante mejor que no en la Villa Olímpica, que es que era... Eso sí, para ver a todas las figuras y todo eso era espectacular. Es como, ¿no?, un campamento, pero a lo grande. Ahí veía. A mí me gustaría ver algún día la sala que tendrá de trofeos, ¿eh? ¿No crees que tanto? Oye, pues, no, es verdad, me estás dando una idea. Si nos dejaron irlo a grabar, fíjate. Los tengo, que tener ahí. Los tengo guardados. O sea, ¿no lo tienes tengo, en algún sitio en casa? Tengo en una librería que tengo, en la parte de arriba tengo trofeos, pero más de entrenadora, de premio relevo, de no sé qué.
¿sabes? Tengo, vamos, y los más destacados, ¿sabes? Sí, pero y las medallas de... La medalla de oro de la ciudad también la tengo. Pero también sí, la tengo. Es que me da vergüenza cuando voy. Es tu casa. Y la ve allí la... ¿Y esto qué es? Pues, Concho, una medalla sí, de... Pero es que te la han dado a ti, es ya, tuya, es tu casa. Que, no sé. Ahora vamos a hablar de la medalla de la ciudad y todas las cosas. Mira, el jamón, lo que estoy haciendo es hacer un crujiente. Qué bien, ¿vale? O jamón, para ser o crujente, unha sartén sin aceite. Sí. Vale? Al principio le pongas un pouco de fuego fuerte e depois le bajas un poquitín para que quede crujentito. Se le vaya a la grasita e para ser un crunchy para meterlo depois por arriba. Vale? Oh, qué rico. O sea, que ya tenemos como todos los ingredientes que necesitamos para la ensalada estarían ya hechos, ¿no? Falta solo cortar el queso. Pues dile que te lo vaya cortando. Tú sabes que hermana, la que tú conoces... ¿Es muy buena cocinera? Alguna cosa he comido que ha hecho ella. Es buenísima. Pues, jame, tu hermana, un saludo, ¿eh? Un saludo. tu hermana ha sido mi vecina durante muchos años y yo suya. Y la verdad que nos llevábamos muy bien. Y mi hija, pues, subía mucho a su casa, a la terraza que tenía arriba. Pues mi hermana, la pequeña, también cocina muy bien. Yo ya le he dicho que ponga un negocio, pero no... Mi hermana, la pequeña, sobre todo en pastelería y todo eso, es espectacular. Muy buena. Mira. Entonces ya solo hay que montar, Luis. Qué sí. Bueno. Mira, jamón. Y allí en las Olimpiadas, la comida, no sé si hay una comida para todo. No, es que no sé cómo es la comida tan... La comida en la Olimpiada es para, o sea, comida española, comida india, comida de todo tipo, para adaptarse a todo el mundo, claro. O sea, que los comedores... Yo no sé cuántos comedores había, pero había algunos que te tenías que trasladar en autobús. Para, oye, que en el comedor de tal hay no sé qué... ¿Y vosotros podíais elegir la comida que quisierais? Sí, sí, sí. ¿O sí. Vuestros entrenadores os decían, no, tenéis que comer, no sé? No, bueno, en principio, yo con las atletas cuando he ido, sí. Porque eran fondistas y cogían un kilo y se iba todo a hacer puñetas. Entonces, sí, no me acuerdo de las tertulias después de comer. Porque decía, joder, yo me he quedado con hambre. Yo decía, vamos a esperar un poco, que la digestión en cuanto empiece a hacer se va. Y nos quedábamos tomando un café con alguna galletita que otra y era lo mejor del día. ¿Por la tertulia? Sí, o por el relajo, por el cafetito, por estar ahí un rato. Pues, ¿y qué? Y ahora que estamos aquí con comida sana... ¿Qué nos aconsejas a la gente que estamos viendo, que nos están viendo y a nosotros? Eso, comer, pues eso nos dices, las carreras de fondo no, porque con un kilo tal. Sí. ¿Qué hay que comer para no, así lo más sano? Pues mira, parece mentira, pero depende del metabolismo de cada uno, ¿no? Yo tenía una fondista que comía más de lo debido y pillaba peso, sin embargo había otra que no. Que comía lo que comiera, o sea, claro, le daba igual. Claro. Pero yo creo que hay que tener orden, nada más. Orden, desayunar, no comer entre horas, no tomarte una caña. Una caña tomártela, si te tomas la caña, pues te quitas de otra cosa. O sea, es una... Eso, y dices, vamos, que no es sacrificio. Sí. De vez en cuando una cañita rosa, ¿no? Uy, muy rica. De vez en cuando sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro, no, pero me refiero para los deportistas. No, claro. Y para la gente normal una caña viene muy bien. Esto, por ejemplo, es lo más rico que hay. A mí esto me encanta. Por sí. Eso digo yo, voy a hacer un plato de verdura rico porque sí. Viene rosa. Pues espera un segundo, porque antes de emplatar, tenemos una sección en el programa de curiosidades, ¿sabías qué? Y antes de emplatar, porque veo que esto va súper deprisa ya, ¿eh? Tenemos que hacer la tapa todavía. Ah, será que nos falta la tapa. Bueno, pues antes de emplatar vamos a dar paso a nuestra sección, ¿sabías qué? Las dietas de cada deportista dependen del deporte que practiquen, pero también de sus propias características personales. Así, por ejemplo, deportistas de élite como Cristiano Ronaldo tiene a su madre como principal nutricionista. Se encarga de revisar todas sus comidas, tanto las que se preparan en su casa como las que consumen en restaurantes. Sus platos no llevan nada de grasa ni están acompañados por ningún tipo de salsa ni fritura. En su menú abundan los pescados, verduras al horno, así como zumos naturales. No consume dulces,
chocolate ni alcohol. Otro deportista de élite, Rafa Nadal, incluye en su dieta tres alimentos imprescindibles antes de cada partido. Pasta, ensalada en dos filetes de carne. En cuanto a los deportes, colectivos, algunos como el Fútbol Club Barcelona, la plantilla desayuna y come todos los días en la ciudad deportiva. De esta forma se controla mejor la dieta y es más fácil evitar caer en la tentación. Desayunan cereales, fruta, yogures, zumos y tostadas. Para comer ensalada, verduras, pasta, arroces y pescado. Bueno, pues esta es nuestra sección. Vamos a emplatar, que te veo hoy con muchas ganas. Vale, mira, ya tenemos aquí la verdurita. Entonces, mira, yo qué hago es... Yo siempre digo, Rosa, que la diferencia entre un buen cocinero y un mal cocinero, el malo tira la comida al plato y el bueno lo coloca. Sí, señor. No Así hay más. Tiene que ser. ¿Eh? Mira, le ponemos un cachito de queso y ahora ponemos... Este queso sí engorda. Sí engorda. Tiene claro, mucha caloría, sí. Sí, mas, si no ¿Se puede sustituir poner... por queso de Burgos? Por queso blanco, o... exacto. Vale. Por queso de Burgos. Venga, es que ya que nos ponemos, Luis, lo voy a hacer, pero bien. Sí, a mí en vez de poner este queso, pones otro vale. tipo de queso. No, queso. Yo, pero creo que queso compensa sí. esto, sí, hombre. Vale. Mira. Entonces me dices tú, me lo hago con este. Está muy rico. Lo que pasa es que yo preparo un chaperón en la cocina con esto. Nada, pues sí. ¿Has visto que lo has partido tú? Sí. O sea, no, que pero este tampoco... digo a la placa que pongo... Ah. A la, una placa así de para asar. Sí. Claro, por la humareda que sale, sí, eso es verdad. ¿Has visto, Rosa? Qué sí, fácil. Sí. Ya le hemos puesto de todo, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a poner otra rodaja de tomate por arriba. ¿Vale? Perfecto. ¿Eh? Ahora, ¿qué hacemos? Mira, tengo aquí la salsita. Vamos. La vinagreta que has hecho antes, sí. Sí. Ah, y eso también. Se va a dar Qué otro. Bueno. Lo que no sé es luego para comer, vamos, que eso para comerlo se te va a desmontar. Mira, bueno, y ahora esta salsita. Tiene aguacatito. Oh, qué bueno, ya me está empezando a hacer así las Mira. Tripas. Sí, sí, qué guay. Qué bueno. Vale, ahora lo que hacemos es limpiar un poquitín el borde. Y el jamón, y por ejemplo. Cogemos el jamón. A ver. Qué silencio nos tienes aquí. Se lo tiene. ¿Te le pones un palillo? Ah, lo pone. Ah, para pincharlo. Bueno, espera. Da igual. Pero sí, como te lo inventas ahí, tú, ponlo, tú no digas nada y ya está. Y parece que era así. No pasa pues, nada. Claro. Mira, lo ponemos. Fíjate. Qué pinta, ¿eh? ¿Vale? Sí, señor. Oh. Pues ahora lo tienes que hacer tú, Rosa. Ahora lo hago yo. Primero el tomate. En plata, Rosa, voy preparando lo que es la tapita. A ver. Pero espera, vale. No vayas tan deprisa, que nos falta todavía casi 20, 15 minutos o así. O sea que... Tú en plata a tu manera, Rosa. Sí. El tomate. Se puede tocar con la mano, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí. Primero lavado. Que nos hemos lavado gel, mirad, nos hemos lavado. Mira, qué plato más chulo, ¿eh? Chulísimo. Ponlo ahí para que lo puedan... Mirad qué plato más chulo. Bien chulo, bien sano. Mira, y ella lo está emplatando de otra ¿Cómo manera. ¿Lo va a comer ella? Pues que lo emplate como claro, lo gusta la ella. Cocina es creatividad. La cocina es creatividad. Mira, el calabacín, la cebolla. Va bien la cosa, ¿eh? De momento está quedando muy chulo también. A ver, tenemos la berenjena. Queso no lo pones, ¿no? Sí. Sí, sí, lo que pasa que está... Pero... Por tu manera, ¿eh? Claro, tú, claro. Yo no la presiones, presión, no la presiones. Ah, mira qué bonito también, Luis. Berenjena. Me has visto, Rosa, es como el deportista ese plato, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Bueno, tú verás, como dice Luis, lo que tú te. Cebollita de esta. A ver. Ay, mira qué bonito. Ahí. Te falta ahora la. El jengibre. El jengibre, la salsa y el jamón. Y el jamón. Listo, lo vamos a sacar aquí. Mira. Oye, pues quedaste también bien bonito, ¿eh, Luis? Sí. Y ahora la salsa, ¿o tú no quieres echarle salsa? Sí, sí, sí. Claro. Escurres si quieres, en vez de echar tanto aceite, lo escurres un poco. Bueno, pero un poquito de aceite tampoco pasa nada, ¿no? ¿O no le echáis nada de aceite a las Sí, sí, saladas? Claro que sí, hombre. Vale. Y además le he puesto nueces también. Me quedo más tranquila. Las nueces para los deportistas, los frutos secos van muy bien, bueno, ¿no? Muy bueno, sí. ¿Mm? Sobre todo para los fonderos. Tiene muchas... El queso... Uy, el queso blanco el de y el membrillo.
¡Ay, membrillo! Eso es una, era energía. Energía para los corredores de fútbol. Eso es como las barritas que venden ya hechas. Pero, sí, bueno, pero sano, pero sano, más natural. Más natural. Mira, aquí tienes que el jamón. Que sin membrillo, fíjate qué rico. Ah, sí, es verdad, te falta el jamón. Si quieres ponerlo, si no. Pero bueno, eso, el jamón no engorda, ¿no? Se supone. Si no engorda nada, hasta, claro, que, hasta que no se come con exceso. Eso es verdad. ¿Eh? ¿Lo has dejado? ¿Vale? Perfecto. Así vale, ¿no? Perfecto. Y este cachito ahí. Vamos a dejar este trocito para María. A ver. Que le viene bien. ¡Ay! Digo, ahora lo, la lío yo, ya verás. Mira, no, qué platos hemos hecho aquí. Bien levanto, bonito, ¿eh? Los dos, ¿eh? Ahí el queso. Vale, pues como ya tenemos preparado el primer plato, nos falta la tapita, vamos a hacer nuestra segunda pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Seguimos hablando con nuestra gran campeona y nuestro superchef. Bueno, pues ya tenemos el primer plato, nuestra super ensalada. ¿Y ahora qué vamos a hacer de tapa, Luis? Mira. ¿Cómo se llamaba, que nos dijiste antes? Es un plato portugués. No, la patata sí. Ah, la patata es portuguesa. Sí. No, el estilo. De, estilo de... Digo, vamos a ver, ¿cómo que la patata es portuguesa? Vamos a hacer dos bistequesitos, ¿vale? Vamos a... Dos filetitos. ¿Y te puede ir haciendo algo ahora ella sí. o...? Si me machacas ahí la patatita. Yo, las tres. ¿Como hiciste antes? Sí. Ten cuidado que, que tiene mucha fuerza. Está o sea, casi si no nos han visto al principio, que ya lo explicó Luis, es una patata cocida, hay que darle ese golpe, que eso es lo que dice Luis, que es típico de Portugal. Sí, la patata, ahí se llama la patata, digamos traducido al castellano, sería la patata puñetazo. Machacada. La patata puñetazo. Sí, ah, porque bien. Sí. Sí, está bien el nombre. Pues vamos a seguir un momentito hablando con Rosa porque se nos acaba el tiempo y tenemos tantas cosas de las que hablar. A todos tus éxitos en las pistas también hay que sumar éxitos personales, por ejemplo, bueno, o reconocimientos de aquí de Salamanca, porque tenías, decías antes, la medalla de oro de la ciudad, fuiste pregonera. No, pregonera no ha sido. No. Uy, pues eso pues es que. Hay que llamar pues al es alcalde. Que, claro, pues yo convencida de que fuiste no, pregonera. No, cuando. No, me acuerdo que cuando me lo ofrecieron un año, no, yo no estaba aquí. Ah, vamos, o sea, me quedaría yo ahí en eso. No, de que no. Te lo... ¿Me pases el aceite, por fin? Bueno, pues pregonera de las ferias y fiestas de Salamanca, Rosa Colorado, por favor. Pero vamos, lo que sí tienes, porque lo veo yo todos los días cuando salgo de casa. El pabellón de la conocido la antes como la sindical, pero ahora el pabellón Rosa Colorado. Sí, sí. ¿Qué sientes al tener un pabellón, un polideportivo con tu nombre, la medalla de oro de la ciudad? Pues me siento muy agradecida a la ciudad que siempre he querido y que me lo ha dado todo. De aquí es mi familia y es una ciudad en la que he crecido, en la que me he formado y es una ciudad la más bonita que conozco. Una ciudad a la que siempre han representado sí, tanto a la ciudad como a la Universidad de Salamanca. Eso, sí. No, la verdad es que he tenido mucha suerte. Mucha suerte, mi carrera deportiva, también me he sacrificado, he estudiado durante mi carrera deportiva, saqué mi carrera deportiva trabajando y bueno. Mucho sacrificio. Yo la verdad es que sí, pero yo no lo veo sacrificio, porque bueno, era lo que hacía. Tú eres gustaba. Muy humilde. Lo que hacía me gustaba, que bueno, que a lo mejor no he tenido una vida como cualquier persona. Pero cuando has querido, te elegiste esta otra claro, vida. Cuando claro, cuando yo me divertía, me divertía. Yo decía que cuando salía a divertirme, creo que lo hacía por mucho tiempo, me lo pasaba muy bien, pero lo primero, a mí me llamaba más lo otro y me llenaba más. Mi vida deportiva y mi vida de trabajo. Y bueno, pues siendo atleta, me contrataron en la universidad como técnico, ¿no? Como técnico y bueno, pues la verdad es que estoy muy agradecido. ¿Y allí sigues trabajando en la universidad? Y sigo trabajando, ahora estoy dirigiendo la instalación de salas bajas y llevando el trofeo rector de la universidad. De deportes colectivos, que ahora este año no se ha podido hacer por la pandemia. Claro, un año complicado. Y sigues entrenando. Decíamos antes que tienes muchos niños, porque tienes un club. Tengo un club que hice hace 11 años
y que, bueno, ahora estamos, pues, o sea, hice lo más difícil, poner atletas olímpicos y después bajarme otra vez a cero y volver a sacar a gente, y que ahora ya estamos sacando a gente, pues, que eso, que sacan medallas en categorías de junior y promesa, pero que dentro de poco serán absolutos y estaremos. Pero para ahí, que sean absolutos, se necesitan hacer un patrocinio. Sí, sí, un trabajo, por supuesto, pero sí, por mucho que se esfuercen ellos, si no tienen gente detrás, dinero. Si es que al final el dinero. Sí, patrocinio de alguien. Hacemos un llamamiento, que a Luis se le da muy bien esto de hacer llamamiento de necesitamos patrocinios. Patrocinios para el club. Sí, exactamente, patrocinios para el club y para que los atletas de Salamanca no se vayan a otros clubes a representar a otros clubes. Creo que yo me gustaría que la universidad volviera a retomar el atletismo, y desde luego tiene una escuela, que es mi club, donde se podrían sacar a muchos atletas. Que hay mucha cantera y que se pueden seguir, pueden seguir saliendo Rosas Colorado, Sánchez Paraíso, Teres y Beas. Exacto. Y Álvaros, mucho. Y Álvaros y Antonio Sánchez. Y todos los que hay. Sí. Pues nada, nosotros hemos hecho el llamamiento a ver si nos escuchan. Vale, espero. No sé yo, porque estamos en una época esto del dinero, sí, pero bueno, sí. Es que pero sin dinero gente, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Y bueno, nosotros mantenemos ahí con la cuota que pagan los atletas, pero claro, tienes que pagar fichas, tienes que pagar material, tienes que pagar reconocimientos médicos. Claro. Y a veces, pues, con las fichas nacionales es mucho dinero el que cuestan y prácticamente. Pues vamos muy agobiados. Claro, porque además todo los mucho. Entrenadores lo hacéis de forma altruista. O sea, exacto. Pues igual que os hacéis no sé por cuánto, claro. Me aguantará la gente que colabora conmigo, pero. Bueno, si tiene la misma pasión y el mismo moral al atletismo que tú, pues al final. Y se están contigo seguro. Claro, vale. Luis, ¿qué has hecho? ¿La patata está del puñetazo o cómo era? Pues la estás pasando, ¿no? Sí. Que antes estaba cocida, pero ahora la estás pasando. ¡Qué bueno! Sí. ¿Pero la estás asando o? Ya está cocida. Haciendo la plancha. A la plancha. Cocida, un chorrín de aceite solo y marcada a la plancha. Y el tomatito también. Sí, que le va a dar un. Y el filete. Qué bueno lo de la patata. Mira, lo de la patata sí. Super. Y el tomate. ¿Y ahora que lo vas a montar otra vez? Lo montamos. Tenemos vale. Que cuando vayamos. Bueno, pero antes tenemos que hablar. Sí, todavía nos falta por hablar de tu fugaz. De tu fugaz. No sé si te gusta hablar de este tema, pero tu fugaz pasó por la política. Bueno, pues eso fue una propuesta que me hicieron, me habían. ¿El Partido Socialista? El Partido Socialista ya había alguna propuesta y yo pues lo rechacé, y esta vez entraba Enrique Cabero y Fernando, y yo con Enrique Cabero tuve una relación de trabajo en la universidad estupenda, es un señor que facilita mucho las cosas. Y yo dije, vale, pues. ¿Qué viniría acepto a la política si hubiera muchos Caberos? Exactamente, exactamente. Y nada, y acepté por él, pero luego él se retiró y yo me fui con él, claro, porque yo ahí ya no pintaba nada, porque yo estaba por él, porque yo sabía que con él se podía trabajar muy bien y se podían hacer muchas cosas. Pero al irse él me pidió que me quedara, pero dije que no. Claro, pero que te fuiste, tomaste posesión y estuviste una semana. Sí, estuvimos una semana, hasta que me entregamos el acta y todo eso. Y cuando te propusieron y aceptaste ser concejala de deportes, obvio, ¿cuáles eran tus objetivos? O sea, ¿qué pretendías? Dijiste, voy a ver si consigo, ¿cuáles eran tus planteamientos? Pues mira, en principio conseguir formar a la gente que estaba trabajando, y dependiendo de su nivel, del que quisiera llegar a él, pues seguir ayudando en esa formación. Ayudar a los clubes, ayudar a las actividades para toda la gente, montar cursos de adaptación para que la gente entrara a la preparación física poco a poco, o sea, no decir vamos a dar una clase y os reviento y os vais para casa y no volvéis a entrar, sino que hubiera una progresión, pues, como etapas, ¿no? Para que la gente se fuera enganchando y entendiera los beneficios del ejercicio físico. Y o sea, a nivel general y luego a nivel deportivo, pues a nivel de rendimiento deportivo, pues también tenía muchas ideas, pero que. ¿Y te dio pena no poderlas ponerlas? Sí. ¿Has descartado ya por completo la política o depende de quién te lo proponga, del equipo que sea? Yo, o sea, del equipo que sea, no, de quién forme ese equipo. Sí, yo creo que en principio, si yo volviera a eso, tenía que
que no estar, o sea, estar detrás, o sea, como asesor, como algo que pudiera aconsejar, porque yo creo que para la política no valdría. No valdría porque a lo mejor es muy directa o muy sincera. Exactamente, soy muy directa, digo las cosas que me vienen a la cabeza y posiblemente en la política eso no vale. No vale porque no, porque tienes que tener, no sé, ser política, de tener, o sea... Políticamente correcta. Exactamente, o sea, y hay cosas pues que hay gente que aguanta y yo no. Y tú en ese momento solo estuviste una semana, pero supiste retirarte a tiempo porque tú tenías claro con quién querías ir, Cabero no estaba. Pero también supiste retirarte a tiempo cuando competías. Sí. Llevaban tiempo diciéndote, no sigas, sigue, y tú dijiste no, cuando yo vea claro. Que mi cuerpo no... Sí, bueno, esa es una de las cosas que yo creo que todo el mundo tenía que hacer, porque entonces en su vida después no se va a arrepentir de nada. O sea, tú tomas una decisión convencida y lo haces. Yo estuve un año compitiendo sin renunciando a la selección porque me dije que yo no podía comprometerme a estar en una selección, a lo mejor quitando el puesto a una compañera que estaba en mejores condiciones, pero yo por mi prestigio pues a lo mejor me ponían ahí. Entonces yo dije que estuve compitiendo todo el año en diferentes pruebas, que no en el 800 porque dije que no volvería a correr un 800 después de la Olimpiada, y entonces me dediqué a millas, a tal, hasta quitarme. Entonces cada vez que me ponían una esta decía, me preguntaba yo, ¿qué haces aquí ya? Y entonces ya pues fue ese año, seguí entrenando porque yo creo que el deporte que de alta competición hay que dejarlo poco a poco, porque si no físicamente y mentalmente te crean problemas porque tienes ansiedad de las endorfinas y tal, y entonces fui poco a poco dejándolo. Y bueno, pues hasta que las rodillas no me lo permitieron, seguí corriendo. ¿No te arrepientes en ningún momento de no, esa para decisión? Nada, porque no, estaba ya meditada. Sí, no volví a tener nostalgia, creo que todo lo que podía haber hecho lo hice y se acabó. Y estoy súper tranquila y yo lo aconsejo a la gente. O sea, no porque te digan retírate, déjalo, que ya eres mayor, que no sé qué. Tú retírate cuando tú crees que no puedes entrar. Porque de hecho luego también te decían, vuelve, sí, porque veían que tenías posibilidades, te veían que seguías bien. Sí, es que había cuando yo competía en el 8 había otras tres, o sea, éramos tres atletas que nos dábamos caña y por eso progresábamos y mejorábamos. Y entonces cuando yo me fui, cuando ellas se fueron, se pasaron al 1500, entonces el 800 se quedó ahí un poquito pues con gente para joven que tenía tal. Entonces me decían que volviera, porque ellos como me veían seguir entrenando, haciendo series y todo, yo dije, no, yo ya dije que no y se acabó. Fue Carlos el que me dijo, pues vuelve, ¿qué te cuesta un año más? No sé qué, digo que no, y lo dejé. Y acertaste. Sí, me pasa lo mismo como entrenadora, me pongo a pensar, ¿cuándo lo vas a dejar? Y digo, bueno, pues hasta que me digas hasta que he llegado y lo dejo. Pero ahora no, ahora en este momento. Ahora no, te encuentras porque que... Porque tengo que sacar todo el trabajo claro, de los que te necesitan, claro. Ahora que sí, sembraste sí. En su momento y ahora tienes que empezar a, ahora, a recoger. Pues eso, a ver qué pasa con la gente. Y la verdad es que los estoy mentalizando muy bien. Y sobre todo por la salud, por las buenas formas para tal, educándolos, vamos. Y porque ahora ya sabes que hay mucha fiesta, los chavales parece ser que... Y he dicho, el que quiera estar aquí no puede estar todos los días de fiesta. Y cuando dejemos te comprometes. En el periodo de descanso, hacer lo que os dé la gana, pero cuando se esté trabajando... Que hay tiempo aquí, para todo, ¿verdad? Exacto, lo acabas para de todo, tú antes. Para todo, sí. Pues nada, bueno, vamos a ver, empezar. Está, madre ya mía, tenemos la publicidad todo arreglado. Todo, publicidad, curiosidades, pues, todo. Voy a salir un poquitín, a ver. Que voy a buscar dos platitos. Ah, dos platitos, que es que claro. Son claves los platos de Luis. Cada día nos pone uno, porque lo que dice él, la presentación es muy importante. Y tiene ahí un pedazo de vajilla impresionante. Mira, más hoy voy a utilizar dos platos, voy a utilizar plato blanco. Venga, hoy plato blanco. A mí me encanta el plato blanco. Mira, cogemos la patatita que ya está... La patata... ¿Cómo era? ¿Un puñetazo? Puñetazo. Mira. Muy deportivo esto no suena, ¿eh? Bien. Ah, el filetito. Que el filete puede ser cualquier filete, de pollo, de pavo... Y mira, de... Rosa, nos ha sobrado una lonchita de ensalada, ¿verdad? De aquí como aprovechamos jamón. Todo, claro. Hacemos tipo unas miguitas. Anda. ¿Eh? Qué bueno. Y eso también será sano, ¿no? Sí. Y ahora, la mira, tengo aquí la mejor salsa del mundo. ¿Sabes cuál es? Ajo, perejil y ajo. Ajo, y perejil. Aceite. ¿Y te ha quedado así de verde? Sí, pero el claro. Ajo, o sea, el perejil, ¿cómo lo has echado? ¿Picado? ¿Has machacado? No, triturado una maquinilla que tengo ahí. Ah, claro, porque te ha quedado un color tan bonito. Mira, enséñalo. Qué chulo.
Es que no sé si te lo pueden enfocar, pero es que ha quedado un color, ¿verdad? Súper intenso. Qué chulo queda, ¿eh? Y ahora un poquitín de sal en escamas. Y tenemos nuestra plato, estampita. Fíjate, ¿eh? Es que es súper fácil, qué tanto guay. La ensalada como esto. Y barato. Tampoco hay que ser barato, un sano, artista, rápido. Un fenómeno en la cocina para hacer estas cosas. Sí. ¿Sabes? Solo hay que tener cariño. Creatividad, movimiento. Y cariño. Y cariño. Cariño, es verdad, ¿eh? Para la cocina, yo cuando me dicen... Sí. Bueno, para la cocina y para todo. Para todo, pero es que la cocina dice, si con que sepa... Lee la receta, exacto. Lo vas haciendo paso a paso y ya está. Sí, lo puedes ir leyendo. Pues, Rosa, ha sido un auténtico placer haber contado contigo para y haber podido recordar todo lo que has conseguido, por mucho que te digas, bueno, no. Sigue siendo un mito. Lo del mito viviente suena como un mito. Sí, fuerte. Sí. No, pero es que el mito viviente, te imaginas, hay una persona súper mayor y no sé, da como... Eres un mito del deporte de Salamanca y para nosotros ha sido un placer. ¿A que sí, Luis? Sí, yo encantado. Además, ya la conocía de vista, entonces ha sido un placer conocerla un poquitín más. Y ya sabía que ha sido buena y que es muy buena. Antes en un trabajo y ahora en otro. Decir Rosa Colorado es decir atletismo. Como digo yo en vuestro trabajo, ¿no? Antes con la cámara y ahora tras la cámara. Exactamente. Así bueno, es. Pues un placer, Rosa. Igualmente. Luis, un placer también estar contigo. Igualmente. Un placer estar. Y muchas gracias por ser venido. Y en casa a disfrutar de las cosas sencillas que hacemos aquí por mis fogones. Sencillo, sano, barato, fácil. Uh-huh. ¿Qué más queremos? La semana que viene. Mucho más. Estaremos aquí. Muchísimas gracias a ellos. Gracias a ustedes. Sean muy, muy felices. Buenas noches.